What's up, people? Mi nombre es Kevin Santos y les doy la bienvenida a este nuevo video. Let's go! Señores, ¿qué es lo que? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado? Señores, miren, a mí hasta la barba me creció después del último video. Tenía demasiado tiempo sin subir video. Pero nada, mi gente, la vida es buena, la vida es bella, la vida es hermosa, el Señor es bueno. ¡Woo! Y hoy vengo con un story time, una experiencia que a mí me sucedió. Y a mí no me importa que a ti no te importe, pero te va a importar porque yo estoy haciendo que te importe la importización de la importancia importante. ¿Te gustó, verdad? Vamos a flow entonces. Esto fue una vez que a mí me paró la policía y casi mente me llevan preso. Yo andaba con tres amigos míos que me voy a reservar los nombres. Estábamos en un parque llamado el Parque de la Piña. Se nos ocurrió la brillante idea de ir a uno de los parques más solitarios de San Francisco de Macorís, que es la ciudad en la cual yo vivo. Y se nos ocurrió ir a una hora que no hay nadie en ese parque. Es un parque muy bonito, es muy grande, pero no tiene luces. Tú sabes, de noche, República Dominicana, cualquiera viene y te dice: güey, 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 allá, allá, allá. Güey, menor. Es lo que tú dices, párate ahí. Entonces, por eso digo que eso fue algo como que: mi loco, ¿qué te pasó a ti en el caco que tú fuiste para allá ese día? Nosotros nos sentamos en uno de los laterales del parque y nada, estamos ahí hablando. Yo, honestamente, no le voy a negar que yo soy pila de pendejo, porque a mí, después de que me atracaron una vez, ya yo... instinto moca activado todos los días. Para los que no entienden la jerga dominicana, estar moca es estar como... ¿cómo te lo explico? Ya que estar alerta, como asustado, con miedo. Tú supiste, ya. Seguimos con la historia. Entonces, todos los amigos míos estamos ahí. Ese parque está solo, nada más estamos nosotros ahí. Nos pasa un CG así por el frente. En mi mente, así que suena un CG. Y yo estoy asustadísimo. Y los panos míos están diciendo: no, loco. Por este tiro. No, loco, porque tú sí eres pendejo, mi loco. Porque esa gente no nos va a hacer nada a nosotros. Mi loco. Pero nada, ese CG se fue, no nos pasó nada. Y a los 5 minutos oímos 215. Y yo a lo lejos veo que es 215. En cada motor va un hombre y va una mujer. ¿Qué pasa? En República Dominicana, esos motores son famosos porque, además de que son buenos para trabajar, qué sé yo, los atracadores los usan bastante porque son muy buenos para engañar a una gente, quitarle todo lo que tiene e irte corriendo. Pero nada, este sonido de 115. Entonces yo estoy pila de moca porque son dos motores, manito, y son tigres que se ven que son, tú sabes, que tú sabes. Entonces, de un momento a otro, ellos llegan al final de la calle. Y al final de esa calle están arreglando como un badén. Hay una rumba de arena y está cerrada la calle. Y de pronto esos motores: ¡bip, bip, bip, bip! Mi gente, yo me metí por unos matorrales huyendo y todo el mundo. Yo me mandé huyendo porque imagínate. Pero los muchachos están disque tranquilos, pero paniqueados así como que: este tigre es tan pendejo. Y los locos se montan en el carro y yo me quedo en los matorrales, mi loco, y nada. Los motores se fueron y se quedan ahí. Y dicen los locos: bueno, señores, vamos a movernos por otro lado porque si nos quedamos aquí, tú sabes. Entonces yo pienso que cuando dicen vamos a movernos por otro lado, yo entiendo que nos vamos a ir para otro lugar. Para un lugar donde haya gente. Un lugar donde no te van a atracar, mi loco. Porque si te pasa una vaina y te asustaste dos veces, lo mínimo que tú vas a hacer es quedarte ahí. Uno de mis amigos, que si está viendo este video va a saber que tuvo la brillante idea de, en vez de sentarse en una esquina del parque: señores, vamos a sentarnos en el mismo medio del parque, en el kiosco. Vamos a sentarnos ahí. Y nada, yo ñame al fin, me llevo de coro y me voy, porque a mí está bueno que me pase. Y a los 5 minutos llega dos motores policías, con dos policías, uno atrás y uno adelante. Y nos dicen: güey, levante la mano. Y hacemos nosotros así. Ah, mi loco. Y esos policías no huelían los dedos. ¡Los dedos! Ellos me huelían el dedo. Aprovecho este momento para pedir disculpas por mi pronunciación. Pero cuando un dominicano se emociona, en vez de decir dedos, dice deo. Sigan disfrutando el video. Ejemplo gráfico. Vamos a decir que esa era mi mano. Y yo soy el policía. Levante la mano. Loco. Loco, nos huelían los dedos para ver si teníamos Wii. Para ver si hueleamos a Wii, mi loco. Entonces, lo primero que yo pienso es:
Yo lo voy a dejar que me vuelan los dedos. Pero si veo un movimiento raro, me van a meter algo por los bolsillos, una galleta en la mano, de una vez. Gracias al señor que uno de mis amigos es guardia de un banco. Entonces, lo que es esto, güey, yo soy policía de banco, yo trabajo con el coronel Flano de tal, que yo qué. Y yo no hablo loco, dije, jefe, está bien, entonces, cuídese por ahí, que yo cuándo. Yo me quillé, señor, llévenme para mi casa. Y dije, ¿tú quieres perder? Y yo sí. Después de eso, me llevan para mi casa, normal, todo heavy, todo nice. Y el parque lo bautizamos como el parque de los policías hueledeos. O el parque de los hueledeos. Y nada, esa fue mi historia. Yo espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este segmento. Si quieren que haga más videos de story times y lo implemente más en el canal con más frecuencia, déjenlo en la caja de comentarios. Debajo yo voy a dejar todas mis redes sociales. Suscríbanse y prendan la campanita porque, señores, ustedes están hartos de escuchar a otro youtuber diciéndole lo mismo. Cuando se suscriban, denle a la campanita, porque que si no le dan a la campanita, cuando yo subo un video no la va a salir. Y tú vas a estar como que, el Kevin no sube video, ay, se quitó YouTube ese palomo, ay, dura 2 años para subir un video, porque yo no sé, ese palomo. Mi hermano, prende la campanita y deje de estar criticando, ya tú sabes que lo que ya tú sabes, suscríbase a mi canal. Dale para mis redes sociales, síganme, follow me en Instagram, nigga. Y en Facebook también, aunque en Facebook yo no subo nada interesante, así que si tú quieres no me sigas. Sígueme en Instagram que yo subo un par de vainitas y nada. Nos vemos en un próximo video y vamos a romper, vamos a hacer todo. Y no pierdas vaina bacana por ahí, ustedes saben que lo que... tú sabes.